están amigos? Craft Art Edu creando a mano maquetas custom. Damos inicio a un nuevo video. Este video, bueno, es la típica, bueno, se escucha la bulla, aquí las mira. Justo acá estoy bajo el cobertizo del taller. Un poquito por allá están los árboles frutales. Y aquí tengo justo un cuadrón que está cayendo de este lado, así que no, ya no puedo trabajar más. Así que porque aquí está la parte donde calienta el PVC, con el plano, acá donde el ensamblo, acá al otro lado tenía la parte de lo corto, pero bueno. La lluvia ya me limita. Pero siguiendo con la temática de recopilar videos antiguos, o sea, no videos antiguos, de trabajos que yo ya había hecho, pero que este me preguntan, este video ha estado orientado con la nave, el Pop de Kyron, o Cloud, ¿ya? El modelo que, bueno, Kyron, te saben que en Robotech es el personaje, el antagonista de parte de los capítulos, de hecho fue el que destruyó el SF-3 con el SF-1. Cuando estaba en la laguna y junto con la Sonia, cuando se estrellaron en el último capítulo, antes de empezar la segunda generación. Bueno, recordemos que Robotech es una serie que también es inspirada en Macross, y no, son tres series que no coincidían, pero la genialidad de Karl Massey y Harmony Gold crearon esa serie que se llama Robotech, que originalmente es Macross, juntaron dos que... segunda generación, la tercera que es la más conocida como Mospeada, que es el programador. Pero bueno, el tema es que en este momento estoy trabajando en tres modelos, dos Baritech, uno de Rick Hunter y otro de, ¿cuánto se llama?, de Roy Fokker, y un Alpha. Ya, los tres modelos, aquí están las piernas del Alpha, ya, acá están las piernas de los dos Baritech que estoy haciendo, la parte del frontal del pecho que va con, son dos cabinas, y ya. Ya van a salir ligeritos estos modelos para que ustedes los vean, ¿ya? Y otros modelos que más estoy haciendo, así que bueno, en este momento partimos con el modelo. Cuando se empezó a trabajar el Glau de Caron, fue uno de los modelos que trabajaba casi con madera, pero fue el primero que yo empecé a introducir partes de PVC, ¿ya? No tanto PVC en este modelo, pero es harta madera, pero igual me quedó, no sé, alguna persona que lo tiene, le gustó como quedó, tiene alta articulación ese modelo, así que por lo mismo vean este video con este modelo Glau de Kyron, que es un modelo que más es parecido al modelo de Robocop, de hecho dice que es inspirado en una combinación, así que muchas gracias amigos. Antes que todo quería saludar a la gente que sigue mi canal con tanto excelente apoyando y ayudando en el canal, gente que de otro modelo. Ahí dice, ya me gustaría poder solucionar el tema de poder mandar algunas maquetas fuera de Chile. Esperemos que el próximo año que se inicia, el canal va a seguir creciendo y vamos a ver si podemos ganar algún proyecto para ese proceso, para poder solucionar los tres ejes principales, los tres: rapidez, calidad y logística. Esos son los tres ejes principales. Mejores herramientas, más pro, para tener un taller donde voy a trabajar. De hecho, ahí se va a enterarse donde voy a tener el nuevo lugar donde voy a poder trabajar tranquilo. Y cómo se mejora la calidad, a través de mejores, teniendo la mayor cantidad de materiales, herramientas, materiales, lo que insumos, pegamentos, pinturas, plásticos, PVC, ¿ya? Y la logística, la liga montañera, y tratar lo posible de mandar a otros países que están dentro de la, como México, Perú, Argentina y otros más, a través de... Ahí vemos cómo lo podemos arreglar, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer algunos diseños que se pueden mandar desarmados, ¿ya? Para una, para el tema del tamaño del bulto, y otra cosa para el tema del peso. Pero eso, vamos, estoy tratando de que eso más adelante se pueda, vamos a ver, estoy tratando de crecer. Ustedes son los que permiten que yo esté acá, y muchas gracias a toda la gente, así que partimos. Mientras yo estoy hablando, se ve que estamos partiendo con este modelo, y muchas gracias a todos, amigos. Yo estoy muy agradecido a ustedes, porque ustedes son los que permiten que... Y a toda la gente que comenta, la gente que comparte el video, la gente que hace mi canal. Muchas gracias a mí. Nos vemos al final para los otros parámetros.
We'll be right back.
código. Estamos, y este es el final del video, se certificaron, ya terminé este modelo, se certificaron, ya ahí se ve cómo quedó este modelo, aunque no lo crean, de hecho, lo terminé, al momento de estar terminando, estaba trabajando con un modelo, que en ese momento se llamaba el destructor imperial Dark Star Destroyer Grandote, estaba terminando una TD, y estaba terminando también otro caminante imperial, una TST, por eso el equipo estaba pintando el evento de ACP en esos modelos también. Y eso, bueno, como le digo, en este momento estoy trabajando con altos modelos, estoy trabajando con dos marites, el Alfa, se viene otra Divino, se vienen dos naves del capitán, de dos naves más de Arcos Milenarios, se viene también otro modelo más, la nave de Alien también, la Alien de regreso, la que sale, esa que sale del Sulaco y llega al planeta donde están los aliens y sale un tanque. Esa estamos haciendo, esta vamos a hacer también. Y otros modelos más, otro de Destructor Imperial también, si algunos se me quedan quintero me van a perder, pero están dentro, un tanque frenón. Pero más chico que el 15 de acá, es un poquito más chico, pero también un poquito más colaborado, porque vamos a trabajar con madera, vamos a trabajar con PC y policarbonato en este modelo. Bueno, una que otra madera para el tema, ahí vamos a ver cómo va a quedar. Espero que quede, bueno, el otro modelo yo lo restauré, le agregué más detalles también para que quede lo mejor posible, ya, y esto, así que bueno, gracias amigos, me despido. A ustedes gracias amigos, recuerden que compartan el video, compartan, vean mis videos, hagan que el canal siga creciendo, que ustedes son los que tienen que estar acá, y así, el próximo año ganamos más proyectos, ganamos proyectos, como ganamos un minuto, pero ganamos proyectos por ahí, y ahí por eso hacemos crecer los tres que principales. Calidad y los chicos. Ya amigos, muchas gracias a todos, recuerden, Trap Art Edu, mano de TV, canal de Cristo, y acá en YouTube es Trap Art Edu, creando más. Muchas gracias a mí, nos vemos.
bandwidth.